ocurrió siglos antes de la era moderna, antes del día en que la humanidad se petrificó. Una era de piedra donde la humanidad aún andaba descalza. Aquella noche, desde el cielo llovieron unos extraños artefactos en gran cantidad, que nunca nadie había visto antes. También se desconocía para qué se usaban, hasta que un extraño, un desconocido, la activó por vez primera y desde allí todo fue caos y terror. El dispositivo petrificador, o medusa, es un pequeño objeto enredado en forma de nudo de trébol, metálico y con circuitos integrados. Cabe perfectamente en una mano, del tamaño de una pelota de béisbol y muy resistente. Las balas no le hacen daño alguno, y cualquiera que pueda susurrarle en inglés podrá usarla en su beneficio. Tiene unos grabados extraños y líneas sin dirección concreta, que hacen pensar que es un rompecabezas, pero uno muy futurista y especializado. Una función interesante es que tiene la capacidad de absorber ondas de radar. Esto fue probado por Senku cubriendo su bote con varios de estos dispositivos, y Ukyo y Leonard no lograron detectarlos en el sonar. De esta forma, la medusa no solo es un arma sino también una fuente de sigilo, con el cual escapan de la persecución de Stanley en Sudamérica. Algo muy curioso es que Senku al observarlo detenidamente, solo pudo reconocer una especie de LED en algún lugar dentro del mismo, que más adelante nos enteramos que es un pequeño diamante muy fino que funciona como batería. Para activarse, se debe indicar una distancia seguida de un tiempo. Esta distancia es el radio máximo de la esfera de luz verde, que debe estar en metros y el tiempo en segundos o minutos. Cuando tú le das este tiempo, este aparato entonces hace un pequeño ruido avisando que está a punto de activarse. Si no le das los datos completos, no se activará. También puedes hacerlo mediante bocinas o micrófonos, de la misma manera que el White Man lo hace desde la luna. La luz que emite es de color verde brillante, llamado Petri Beam, o rayo petrificador. Todo lo que toque esta luz comenzará a petrificarse, así estés detrás de una pared o en un búnker bajo tierra, ya que esta luz atraviesa todo. No se conoce forma de detenerlo o algún elemento que te proteja de ella. En la isla del tesoro, según nos cuenta Matsukase, él en persona destruyó todos los dispositivos petrificadores que cayeron sobre esa isla, a lo cual no explica cómo lo hizo, pero deja uno intacto con el cual se petrifica a sí mismo, el cual es el mismo dispositivo que Ibarra utiliza manipulando a Kirisame para que petrifique a los invasores del Perseus. Pero el uso continuo de este es limitado, ya que su energía es finita, o sea, tiene fin, y necesita cada cierto tiempo una nueva batería. Fue durante el conflicto entre Senku e Ibarra que se dio esta casualidad, salvándose Senku de ser petrificado. Desde allí, solo logró activarse una vez más para petrificar a Tsukasa y así salvarle la vida por la herida que le ocasionó Hyouga. En Sudamérica, mientras el equipo de Senku se dirige al lugar desde donde se inició la primera petrificación a escala global, en las selvas de Brasil, encuentran una pirámide hecha solamente de dispositivos petrificadores, pero ninguno de ellos funciona, ya que Senku lo prueba gritándoles un radio y un tiempo. El detalle es que todos tienen un pequeño quemado, un pequeño negro en el mismo punto exacto, información que le permite deducir que es el sitio donde se encuentra su batería. Al destaparlo, notan que es un diamante hexagonal, pero uno diminuto y fino, a lo cual intentan imitarlo, pero sin éxito alguno. Es Joel el relojero en Estados Unidos quien sí logra imitarlo y hacer funcionar una medusa, desatando así el segundo evento de talla mundial que petrifica a todos nuevamente. Un detalle muy importante es que Joel al examinarlo distingue que no es tecnología de nuestra era y que es muy avanzado para nuestra ciencia, lo que abre la puerta a muchas teorías de tipo ciencia ficción, como extraterrestres, viajes en el tiempo, otras dimensiones y más. Yo teorizo que tiene que ver con viaje en el tiempo y que Senku está metido en eso. Por ahora, esperemos qué sorpresa depara el continente europeo. Para finalizar, desde el primer momento, varios como Taiju, Gen, Nikki, Brody y otros han deducido que ese dispositivo no es un arma sino un elemento para curar a heridos y enfermos, y su creador o manipulador debería ser llamado Dr. Stone, sino que en malas manos ocasionan este tipo de desastres. Y eso es todo por el momento, amigos petrificados. ¿Crees que el viaje en el tiempo tendrá lugar en esta historia? Yo creo que sí.
Hasta la próxima. Chao, chao.